Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacace. Gracias, presidente. Entiendo que a partir de la discusión que hubo ayer en comisión, vamos a tener una modificación en el título de la ley, el artículo 1, para precisar el concepto de deuda externa y a partir de ello tratar como universo lo que viene siendo discutido, que es el universo de los títulos emitidos bajo ley extranjera, sea esa en poder de residentes o no residentes, y en tal caso eso lo confirmará el bloque mayoritario. Pero quiero llamar la atención en esta oportunidad sobre otro tema que planteamos en la comisión y aún no obtuvo respuesta, que es aquel referido a los fondos en manos de los organismos de la seguridad social. Tengamos en cuenta que bajo la publicación de la propia Oficina Nacional del Crédito Público sobre el stock de deuda al tercer trimestre de 2019, el 21,1% de la deuda que está en manos del sector público es bajo ley, emitida bajo ley extranjera. Esta reestructuración, así como las reestructuraciones que se hagan de los títulos emitidos bajo ley nacional, sean ellos en moneda local o extranjera, tienen una afectación profunda también, presidente, sobre los fondos de la seguridad social y aquellos que se utilizan para pagar las prestaciones previsionales a nuestros jubilados y pensionados. Esto es algo que debe considerarse en ocasión de respecto del ANSES y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que según el informe al segundo trimestre del año 2019, si bien este no detalla los títulos bajo ley extranjero local, sí lo hace por moneda, marcando que el 41% de los títulos están en dólares, el 0,03% en euros. Y detalla allí que ha tenido entre sus tenencias, por ejemplo, el bono Discount 2033, que es uno de los bonos emitidos bajo ley New York. El propio director del ANSES, en referencia a la petición que hacíamos desde el bloque opositor respecto de la deuda de las provincias, decía que no se podía afectar la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad licuando la deuda en poder del ANSES ni con la Nación ni con las provincias. Entonces, consideramos que así como eso no fue o no se acepta respecto de las deudas provinciales, tampoco la reestructuración de la deuda nacional debe afectar el dinero de nuestros jubilados y la composición que los organismos del sector público tienen en ley extranjera. Debo sumar a esto, presidente, también la situación de las cajas previsionales provinciales para servidores públicos y también para profesionales. Tenemos, por ejemplo, 79 cajas profesionales en distintas provincias del país que están establecidas por ley, están reguladas por el propio Estado y en los instrumentos legislativos de las provincias establece la posibilidad de inversión en títulos públicos. Estamos hablando de un subsistema dentro de nuestro sistema previsional que tiene más de 600.000 afiliados, de los cuales la gran mayoría de ellos, arriba de 500.000, son activos que están aportando a la espera de sus beneficios previsionales en el futuro, y una parte de ellos también, más de 50.000 jubilados y pensionados que están cobrando sus haberes previsionales a partir de esas cajas y que la reestructuración de la deuda los afectaría, ya que desde luego ellos tienen también en esas cajas tenencias en títulos bajo ley extranjera, así como lo tienen por supuesto también bajo ley local. Es por eso, presidente, que nosotros en el tratamiento en particular vamos a proponer la inclusión de un artículo para que así como en antecedentes que hubieron, por ejemplo, el proyecto de reestructuración de la deuda que fue enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara, así como también tenemos el antecedente normativo del decreto conocido como de reperfilamiento de deuda que se dictó el año pasado, hubo en esa ocasión por parte del Poder Ejecutivo una exclusión de la reestructuración de los organismos de la seguridad social y lo mismo perseguimos en este tratamiento. Gracias, presidente. Gracias, diputado.